pagas de 10.000 rupias por la captura del pisón. Ese dinero nos vendría de perilla. Sí, de perilla, pero cualquiera la detiene, con lo mutísimo que es. Nada, jefe, habrá que echarle valor. Sí, valor, pero ¿y si nos pega? Mire, mire, mire qué casualidad, por allí viene. ¡Ah, le detendremos! ¡He dejado el revólver en casa! No importa, jefe, tengo una idea. ¿Ah, sí? Usted distráigalo, yo me subiré a la terraza y le sacudiré un ladrillazo. De acuerdo, Morta. En la calle del Gallo, por favor. ¡Objetivo a la vista! ¡Toma piedra! ¡Claro, enano! ¡Tengan cuidado, que casa me dan a mí! Mire, ahora pasa bajo otra azotea. Volveremos a repetir el truco. Sí, pero esta vez será usted el que le entretenga y yo mientras tiro la piedra. Sí, señor, usted me manda siempre y yo soy su esclavo. Oiga, joven, voy bien para la calle del Besugo Coloradete. Yo no fallaré. Ahí va. Así la ventana lo cerraré mejor. ¿Qué ha pasado? Yo le entretengo y usted aquí durmiendo. Bueno, será mejor que cada uno vayamos por un sitio diferente. De acuerdo, usted manda, jefe. Le diré que me ayude con el barril. Y en cuanto se descuide, ¡paz! Le dejo cao de un directo. Ya. Oiga, buen mozo, ¿me ayuda usted a cargar el barril? Claro, detenido. No, si yo pasaba por aquí. Suba. He visto a Pepe el pisón salir de la ciudad por el sendero del bicho. Hay que atraparlo como sea. Este es el sendero. Menos mal. Le prepararemos una trampa para cuando llegue. Enterramos los cartuchos. Y cuando pase por encima, le cogemos y... Usted vaya enterrando los cartuchos, ¿eh? Que yo miraré a ver si viene. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. No, nada por aquí. ¡Ah! ¡Ahí viene! Bueno, ya está listo el hoyo. Ahora meto los cartuchos y lo tapo con tierra. A ver dónde pongo el pie. ¡Jefe! ¡Jefe! Se ha hecho mucho daño, jefe. ¡Cuando le cojan! ¡Tomen! ¡No, jefe, no! ¡Tomen! ¡No, no, no! ¡Baje inmediatamente de ese árbol, estúpido! ¡Hay que buscar otra forma de atraparle! Voy a subirme a la rama de este árbol y cuando pase por debajo le tiraré esta roca. Usted escóndese en los arbustos. Sí. ¡Ahí viene! Voy a ver si le acierto en la cocorota. ¡Rayos, te pierdo el duro! Ya se acerca. Que no le pase nada. Mira que haber caído precisamente debajo de esta raíz. ¡A ver! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que me caigo! Jefe, ¿cómo iba yo a saber? Haremos una trampa caza elefantes. Ya estoy harto de sus trampas. Como fallé esta, le haré fosfatina. No se preocupe, no fallará. Mejor para usted. Vaya, hombre. ¿Qué le pasa ahora? Ah, no, una piedra que no me deja acabar a gusto. Pues échela, hombre, échela. Iré a tirarla por ahí. ¿Ah, sí? ¡Ahí va! Se va a acordar de mí. Ya no creo que se va a acordar. Ya está el hoyo terminado. Voy a buscar unos matorrales para taparlo. Sí, señor. Le voy a dejar la calva con más pinchos que un erizo. Ya están aquí las ramas, pero no veo nada. ¡No se escape! ¡No corra! ¡Que qué bien le caigo al anciano! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se le ha caído algo? Será mejor que ponga las ramas yo mismo, porque si no... ¡Ven para acá! ¿Qué pasa aquí? Voy a ver si le cazo. Ahora sí que está perfectamente construida. No habrá fallos de ninguna clase. No me fío ni un pelo de usted. Vamos a verla inmediatamente. Ahí la tiene. Pero esto es una tontería. Está sin camuflar. No hace falta, jefe. Ninguna falta. ¿Cómo que no hace falta? En cuanto la vea Pepe el pisón, da un simple saltito y se acabó así, mire. ¡Oh, oh, no, no! Y con lo hondo que lo había hecho. 5, 4, 3, 2, 1.
Pobre jefe, se ha hecho pupa. Eso quería decirle, jefe. El hoyo bueno, el camuflado, es este. El otro era para que al verlo Pepe el pisón saltara y... ¿Comprende? Ahora pondremos un tronco en la carretera para obligarle a parar y detenerlo. Ya que ha sido idea suya, empiece usted mismo a cortar el árbol, deprisa. Esto valdrá. ¡Más a prisa, Morta! ¡Más a prisa! Y procure que caiga en la carretera y no encima de mí como siempre. No se preocupe, jefe. Ahora, por su propio peso, caerá hacia aquí. ¿Se ha hecho daño, jefe? No, ¿qué va? Ahora cualquiera mueve el tronco ese. Ya sé, pondremos un pedrusco. ¡Este mismo valdrá! Me apartaré. No sea que me dé a mí. ¡Ahí va eso! Aquí estoy seguro. ¿Ya lo creo? Pero, jefe, ¿por qué se pone usted debajo de la piedra? ¿Tiene usted unas cosas? Por allí huye, jefe. Por este atajo le alcanzaremos. ¿Pero qué hace usted ahora? No se entretenga jugando con los gusanitos, hombre, que ya es usted muy mayor. ¡Que se nos escapa! Menos mal que de joven fui campeón de nudos marineros. ¡Auxilio! ¡Suba, jefe, que ya es nuestro! ¡Ahora sí que estoy perdido! ¡Ahora! Ya me veo con las 10.000 rupias de la recompensa en el bolsillo, jefe. Bueno, déjese de fantasías y apriete a fondo el acelerador. ¡Tráelo, lo traila! ¡La moto, la moto! ¡Me roban la moto! ¡Ladrones! ¡Corra, Morta, corra! ¡Si voy a tope! ¡Que me cogen! ¡Que me cogen! Pero, Mortadelo, ¿qué hace, hombre? ¡No ve que hemos dejado atrás al pisón! ¡Frene, frene! Aquí está el libro de instrucciones, jefe. Léamelas y verá usted qué pronto yo vengo. ¡Deja la moto! ¡Anda la más! ¡Este Pepe Pisón! ¡Frene, Mortadelo! ¡Frene, frene! ¡Jolín, esta es tu oportunidad! ¡Toma! Digo yo que teniendo en cuenta la gran recompensa recibida por la captura de Pepe el Pisón, no le voy a denunciar a usted por el robo de la moto y la destrucción total de la misma, ¿eh? Qué bueno es, ¿verdad, jefe? Bueno, yo le voy a dar a usted bondades, cretino. Síntomas son hiperbólicos. Por tanto, es un caso clásico de hibernación psicodélica producida por el exceso metafóico de trabajo y de explotación jefezoica. Por tanto, no sería nada extraño que debido a tal aberración caprimúlgida, el tal Mortadelo... sienta de pronto una inhibición esperrénguica y crea ser un personaje metacambrio. No debe, pues, llevarle la contraria. ¡Qué horror! Mortadelo, por mi culpa, está a punto de volverse en majareta. ¡Atrás, pollones! ¡Temblad, oh sucios malandrines! ¡Mi justiciera tizona os hará morder el polvo de la derrota! ¡Ja, ja! ¡Rescataré a tan linda doncella de vuestras abominables garras! ¡A tiempo venís, escudero amigo! ¡Mandad, señor amo! ¡Os necesito para vencer a tanto esbirro que intente secuestrar a mi dama! ¡Y voto al chápiro azul que venceremos! Tendré que llevarle la corriente. ¡Adelante, pues! ¡Vamos! ¡Anda, caballito! ¿Qué hay que hacer? ¡Corre, corre! ¡Alto! Allí avanza el ejército de Don Puño dispuesto a derrotarnos.
¡Mirad su rostro estorbo, su aviesa mirada! ¡Pero voto al chápiro que no podrán conmigo! ¡Teneos, malandrines! ¡Ataque! ¡Acabad con todo! ¡Con todo! ¡Déjelas, mortadero, que son ovejas! Se divierte el muchachuelo, ¿verdad? Pues ahora vas a ver lo que hago yo contigo. ¿Conmigo? ¡No, no, que no! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ay, morta! ¡Ay, morta! ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo, mi querido escudero? Lo de siempre. Acaba de apetecerme, oh, escudero amigo, una de estas apetitosas manzanas. Por tanto, os agradecería que me alcanzarais alguna para mitigar mi hambre. Enseguida, mi señor. Échame un buen puñado. Allá van, mi señor. Gracias, amor. Ayudadme a bajar, mi señor. Con que robándome mis manzanas, ¿sí? ¿Eh? ¿Y yo robar? ¡Que no! ¡Y toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ay, ay, no, no, no! ¡Toma! Estamos sacando agua como si fuera un burro. Eso te enseñará a no robar las manzanas de nadie. ¡Aquí estoy yo! ¡No os preocupéis, mi querido escudero! ¡Y aquí estoy yo para salvaros de las garras de ese plebeyo esclavizador! ¿Esclavi qué? ¡Esclavizador! ¡Auto! ¡Esclavizador! ¡Toma! ¡Esclavito! ¡Plebeyo! ¡Plebeyo! ¡Esto! ¡Y toma! ¡Toma! 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 ¡Salir de aquí, eh! ¡Ahora vais a estar regando hasta que la rana críe en pelo! A la vista de este pozo se me ha despertado una enorme y grande sed. Oh, caballero de la triste nariz, no hay cubo, balde o herrada. ¿Con qué vamos a sacar el agua? No tiene importancia, con mi casco podrá sacarla. Yo aguantaré la cuerda. Bájeme despacito, ¿eh? No os preocupéis. ¿Habéis llegado al agua? ¡No! ¡Escudero! ¡Escudero! ¿Te habéis hecho daño? ¡No, qué va! Observad con atención, fiel amigo, mirad. En aquella casa se encuentra la mujer de mis sueños, la dulce flor de mis pensamientos. Y voto a tal que he de ir a ponerme a sus pies. Siente de pronto una inhibición esperrénica y quiere ser un personaje metacártico. No debo pues llevarle la contraria, pues podría serle fatal. Serle fatal, serle fatal, serle fatal. Voy a dedicarle unos bellos, hermosísimos versos. Asómate al balcón, bella moza. Dulce amor, bella diosa de los cielos, de mi vida eres la guía. Sin tu amor me encuentro ciego. Hay que ver las cosas que tiene que hacer uno por un amigo. Échame una escala y verás que pronto subo yo. Sí, enseguida. ¡Mozo! ¡Me asusté! Se cree muy gracioso, ¿eh? Oh, caballero, dadme la mano y os ayudaré a subir. ¡Que os dé la mano! ¡Ey, la mano! ¡Y una somanta! ¡Toma, gamero! ¡Y para dándome de moza! ¡Toma! 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 Me equivoqué de casa. ¡Qué gracia, ¿verdad? Sí, mucho. Estoy cansadísimo. Ando que yo. Pregunte a ese carretero si nos quiere llevar. ¡Oiga! Oiga, buen hombre, ¿podría llevar en su carro a este amigo mío que está cansadísimo y un tanto majareta como si dijéramos? ¿A dónde está? ¿A dónde? Allí, es aquel que está junto a aquel árbol. ¿El árbol? ¿Con qué? ¿Con guajitas a mí, eh? No, no. Pues ahora vas a ver. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre mortadelo! Convertido en vaca, 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 vaca. Para que aprendan estos señoritos que quieren reírse de los pobres paletos. ¡Arre, malarín!
Tendré que decirle al doctorcillo que todos mis esfuerzos han sido inútiles. Pues sí, mi querido primo. El bruto de mi jefe se creyó el cuento de la locura y le he estado tomando el pelo a base de bien. ¡Menuda vidorra me estoy dando a su cuenta! ¿Será tontorrón? ¿Tontorrón, eh? Si mi oreja no me engaña, parece, mi querido primo Mortadelo, haber oído un insólito ruidito. Debe haber sido el bruto de mi jefe que se ha dado cuenta de todo. ¡Esto clamo venganza, fiero! ¡Huyamos! ¡Al polo, primo, al polo! ¡Al rico polo! Este es el último rincón de la tierra que me queda por explorar. ¡Los encontraré, los encontraré, los encontraré! Estoy en la ruina más cochambrosa. ¡Espejismos! ¡Espejismos! ¡Y yo tengo hambre! ¡Yo tengo hambre! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Ha leído usted lo que dice el periódico? Miren, miren. El célebre bandido Jimmy el Patoso se ha fugado de presidio. Su afición a cazar patos le ha impulsado en huida. 33.000 durazos, vivo, estropeado. Ya. Sí, todo esto está muy bien, pero ¿dónde podremos encontrarle? Es muy fácil, jefe. Yo sé un sitio donde hay muchos patos. Ahora dejamos la carretera y nos vamos por este sendero. Miremos el mapa, no nos extraviemos. Sí, vamos por buen camino. Aquí tenemos la laguna de los patos. Vaya, hombre. ¡Inútil! ¡Los ha espantado! Habrá que saltar la alambrada. Lo hago yo en un periquete. Mi traje de los domingos. ¿No sabía que eso era un hilo eléctrico para que las vacas no se acerquen a la valla? A propósito, si hay vacas, quiere decir que también habrá toros, ¿no? Elemental, mi querido jefe. Póngase los pantalones antes de salir a escena. ¿Entonces es que es peligroso andar por aquí? No, si se disfraza de árbol o corre mucho. ¡Corra, jefe! ¡Ya corro! ¡Corra, que le coge! ¡Ya corro! ¡Corra, corra, jefe! ¡No corra! ¡Corra! ¡Que le cogen! ¡Que le cogen! ¡Que le cogen! ¡Que le cogió! ¡Ánimo, jefe! ¡Baje de ahí, que eso no ha sido nada! ¡Ánimo! Sí, nada. Qué cansado estoy. De aquí no me arrancan ni con un tractor. Pues yo me largo a toda prisa. ¡A ver! ¡Epa! ¡Vaya un día de carrera! ¡Ni que me estuviera preparando para las Olimpiadas! ¡Salte, gente! ¡Sí, ya salto! ¡Ay, que hay un! ¡Sitio, sitio! ¡Qué exageración! ¡No hace falta correr tanto! ¿Por qué he dicho leer? Un círculo de piedras. ¿Qué querrá decir esta señal? Vamos a verlo. Enseguida vamos a consultarlo. ¿Qué pasó? Consulte. Mire, jefe. Aquí en el mapa dice que es un pozo... cenagoso. ¡Qué día! Donde esté cazar patos que se quite la cárcel. ¡Vuela, querida! ¡Oh! ¡Cuidado! Abajo hay un maloso que nos quiere disparar con una escopeta. ¡Ya lo he visto!
¿A la una? ¿A las dos? ¡Y a las tres! ¡Voldemort! ¡Qué mala pata, hombre! ¿Eh? ¿Mortadelo y Filemón? ¿Qué buscarán esos sabuesos? Bah, seguramente cazar patos como yo. Mientras descubrimos a Jimmy, vamos a cazar un pato y nos lo comemos. Ya contesta uno. ¡Mortadelo! ¡Jimmy! Ya sé dónde está, jefe, pero es peligrosísimo acercarse a él. ¿Entonces qué podemos hacer? Tendremos que usar la astucia, jefe. Sí, diga. Nos disfrazaremos de toro. Así, camuflados, no se dará cuenta de que somos nosotros. Y con esta bomba que por casualidad tenía en el bolsillo le apresaremos. Algunas veces es usted listo. ¡Vamos! Ya. ¡Enganche, jefe, enganche! ¡Así! ¡Cremallera, andando! Usted guíe, ¿Dónde se meterán esos dichosos patos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya verá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Aseguraría haber visto una vaca volando. ¡Ay, qué golpe! ¡Ay! ¡Jefe! ¡No veo nada! Claro, tiene la cabeza al revés. Saber que esos abuesos andan por aquí me ha puesto nervioso. No es posible, no es posible. He visto un toro bailando yeye. Mortadelo, abra la cremallera. No puedo, jefe, se ha atascado. Ya, ¿y dónde estamos? A ver. Tengo una sospecha. No. ¿Qué pasa? ¡La bomba! ¡Mire, jefe! ¡Hemos capturado al patoso! Tengan la recompensa por capturar al patoso. Descontando la multa por cazar en sitio prohibidísimo, les quedan 2.75. Con la recompensa y otro poco de dinero que tenía en el bolsillo, hemos comprado este pastel que nos lo comeremos en la oficina. ¿Me deja olerlo un poquito? Bueno. ¡No! ¡Mira lo que ha hecho, gamberro! ¡Mi madre, vaya un pastel que acabo de ver! ¡Me parece tener ruido en la boca! ¡Por su culpa nos hemos quedado sin...! ¡No se preocupe! ¡Solo un ladrillo! ¡Ha llegado la hora de zamparse el bocadillo! ¡Qué momento más solemne! ¡Me ha devuelto un ladrillo! ¡Ahora verá quién soy yo! ¿Por qué se oculta detrás de la esquina, Mortadelo? ¡Nos bombardean, jefe! ¡Rayos! ¡Qué agravio la autoridad! ¿Quién se ha atrevido? ¡Ah, ya lo veo! ¡Tirad ladrillos, eh! ¡Gamberro! ¡Huyen de la autoridad! Se ignora el paradero de un par de gamberros que, después de agredir alevosamente a un representante de la autoridad... ¿Cree que nos encontrarán? We'll be right back.
no se ve absolutamente nada. Y no me extraña con esta porquería de lámpara. ¡Mortadelo, Mortadelo! ¡Déjese caer por aquí! No cumpla mis órdenes, está al pie de la letra, hombre. Mire qué vergüenza, qué porquería de lámpara, hay que comprar otra. Pues el otro día me ofrecieron una lámpara persa por 2,000 pesetas, pero como uno está hecho un pobretón... 2,000 pesetas, una lámpara persa. ¡Una lámpara persa! Tenga, 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 este. Tenga las 2,000 del ala y cómprela. Pero, ¿dónde se habrá metido este idiota? ¡Ya estoy aquí! ¡Esto es la lámpara persa! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Y en esto me he gastado yo 2,000 pesetas! Creo que esta vez le di demasiado fuerte. Perdone, Mortadelo, ¿le he hecho mucho daño? Pues es una auténtica lámpara persa. Sí. Mándame, amo y señor. Tu deseo será cumplido. ¡Un genio en la lámpara! Y yo quiero ser que me... ¡Tú te callas! El deseo es para el señor del traje negro. ¡Mira qué bien! Deseo convertirme en un antiguo emperador de la antigua Roma. ¡Llegan los bárbaros, César Mortadelus! ¡Que formen mis legiones! ¡Saldremos a su encuentro y los derrotaremos! Avanzan y avanzan, bellas invencibles con sus lanzas de acero inoxidable, al bárbaro frenar en su afán las legiones del César. ¡Legionarios de la invencible Roma! ¡El bárbaro se ha derrotado! ¡A ellos! De nuestras legiones. Esto no va a quedar así. Mortadelo, enfadado, se dirige hacia el bárbaro, avanza valientemente hacia el gorila de enfrente. Dominado, el bárbaro está derrotado sin luchar. ¡Oiga, un momento! ¡Mire qué mancha tiene usted aquí! ¡Ay! Mortadelo, con valor, le propina un coscorrón. ¡Las masas! ¡Venga, ya! ¡Defiéndete, enano! ¡La culpa es de usted! Cuando se ha puesto delante, ya lo tenía dominado. Mortadelo sin cachaza quiere levantar la mata y lo logra de un tiro. ¡Ahora verás lo que hago contigo! Ha llegado mi turno, canijo. ¡Música! Y ahora con gran tesón le prepara el coscorrón. Y le clava como un clavo el gamberro del bárbaro. ¿Tú? ¿Quién? Que hablen las espadas. ¡Ja,
cenizas por los suelos caído está el pobrecito, pero se levanta raudo a atacar al barbarito. No, yo me lo he puesto, que lo voy a comer. ¡Sí, sí! Los bárbaros ya vencidos se van por donde han venido, cruzando en la frontera como turistas de Dios. ¡Esperad! Despierte, Mortadelo, no ha sido nada. ¡Ah, no fue más que un sueño todo! Sí, estuvo delirando. Decía no sé qué de romanos, de bárbaros... ¿Pero qué va a hacer con la lámpara? ¡Ella tuvo la culpa de todo! ¡Mortadelo, hombre! ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¡Un genio! Prometí cumplir los deseos de aquel que me sacare de mi encierro de milenios. Pero este golpetazo ha sido un ultraje y por lo tanto os convertiré en sapo. Oiga, jefe, ¿y si se le damos un bando? ¡Vamos a ver! ¡El vago! ¡El vago! Mortadelo, ¿qué? Al agua. ¿Al agua? Al agua, al agua, al agua. Diga. Soy el director del Museo de Arte Chino. Tengo un trabajo muy importante para ustedes. Tienen que traer de Hong Kong un jarrón de la dinastía Fuma, ya valorado en 300 millones. Es la oportunidad de su vida. Pero si le ocurriera algo al jarrón, pueden considerarse bastante cadáveres. Usted tranquilo, hombre. No se preocupe. Le traeremos el jarrón sin faltarle un solo trozo. ¿Has oído, Mortadelo? ¡Corramos al aeropuerto! ¡No! ¿Quieren bombones? Yo sí, doña. También tengo ricas pastillas para el mareo. Deme a mí un puñado, doña. ¡Qué mareo tan gordo! ¡Socorro! Mire, jefe, ahí lo dice, ya estamos llegando. Thank you.
Venimos por el jarrón de la dinastía Fumaya. Hable más claro, por favor, porque no se le entiende nada. Y díganos, ¿dónde está el jarrón? Digo, el jarrón. ¿Así? Miliquiliqui. Malacaliqui malapu. Ule, me encala que está más alata. Magaculum. Al fin comprende el extranjero. Yo decir que el jalón está al abajo. Este es el jalón. ¡Cuidado! ¡El jarrón! No se preocupe. Me he traído un pegamento estupendo. Ya está, jefe. Por favor, caballeros, yo que le mandale estos 2 millones a primo mío que viví en España. Bien, traiga, traiga. Vamos al aeropuerto. Tomaremos el avión de las 14:32. ¡Cójalo! ¿Soy más tonto? Usted vaya por ahí. Yo voy por ahí. Yo iré por la otra puerta. Y él va por la otra puerta. Muy bien. El pegamento, Mortadelo. ¿A que no se nota que está pegado? ¡Corramos al aeropuerto! ¡Abróchense los cinturones! Yo uso tirantes, doña. ¡El cinturón del asiento, majadero! Ah, del asiento. ¡El pegamento, jefe! ¡Qué despistados, jefe! ¡La sorpresa que se llevarán cuando vean el auténtico! ¡Oh! Como verán, señores, el plan ha dado el resultado apetecido. Encargué a Mortadelo y Filemón el falso jarrón y lo hice publicar en la prensa para despistar a Kimono Kim. El jarrón auténtico lo he recibido por correo certificado y ya está expuesto al público. ¿Qué ha sido eso? ¡El jarrón! ¡Cenizos antropoides! ¿Qué habéis hecho? ¡Corra, Mortadelo! ¡Deprisa, que nos ha llamado cenizos! ¡Claro! ¡Y no se quede antropoides! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Thank you.
que oigo voces en la salita. ¿Con qué pretendes que te dé el plano 1X2, eh? ¡Panoli! ¿No sabes que soy cinturón negro? ¡Toma, toma, toma! Y además, toma. No sabía que Mortadelo fuera yudoka. ¡A la comisaría, mandante! Bueno, pues ahora sí que está seguro el 1X2. Cuando vuelva Mortadelo se lo daré a él para que lo guarde. Mortadelo, encárguese del guardar el 1X2. Pero si yo no... Vamos, vamos, ya sé que es usted un tipo echado pa'lante. Pero jefe, yo no... Ahora sí que están seguros los planos. ¿Dónde están los planos del 1X2, eh? ¡Ay, lo quité! ¡A por él! Pobre pigmeo, Mortadelo no va a tener con él ni para empezar. ¿Y ahora qué hago yo? Oiga, venga, los planos, tío Calvo. Voy a recoger lo que haya quedado del pobre Dani. ¡Hasta otra vez, Panoli! ¡Ay! Pero ¡qué daño! ¡Qué daño! ¡Ay! ¿Pero de qué le sirve saber tanto judo y conocer tantas llaves? ¿Judo? ¿Llaves? Yo no conozco más llaves que las del portal. Vamos, no se haga el tonto. He visto cómo hacía un ovillo a un tío más grande que un camión de 10 toneladas. ¡Era un muñeco! Sí, es de goma. De vez en cuando me divierto jugando con él. Vamos, hay que capturar a ese enanito rápidamente. No, antes de que desaparezca. Tengo miedo. No puede haber ido muy lejos. Usted búsquele por aquí. Yo iré por la otra zona. Pues hay que armarse de valor. Vamos, que si estuviera ahí dentro en ese cubo le daba... ¡Una metralladora! ¡Corro en su ayuda! No es una ametralladora, gente. Es que me han dado un susto de miedo. ¡Otra vez se la he dejado escapar, gallina! ¿Gallina yo? Vamos, que si estuviera aquí ahora mismo, le pegaría... ¿Anda? Ha sido fácil, claro que cuando se tropieza con un hombre tan valiente y temerario como yo... Tendré que guardar los planos en un sitio seguro para que no me los vuelvan a robar. Mire, jefe, le voy a enseñar esta cámara. Está acorazada con truco. ¡Magnífico! Ahí sí que no me los quitará nadie. No, jefe, no entre usted ahí, ¿eh? ¡No, ¿eh? ¡No! ¿Qué? ¡Claro, jefe! ¡Ya se lo decía yo! ¡En eso consiste el truco! Los planos del 1X2. Sí. Venid con papá abajo. Adiós. Yo el lirón. Por su culpa me he dado un porrazo de órdago y además me han robado los planos. No corra, que es peor cuando le pongan. ¡Deténgase! ¡Espere! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le tengo! ¡Dios mío! ¿Eh? Ahí viene el lirón. Tengo una idea para atraparle. Venga conmigo, venga. Ahora cuando pase le tiro esta piedra y ya es nuestro. Con cuidado, ahí que le conozco. ¡Calle, que ya está aquí! ¿Qué le pasa, jefe? ¿Le duele algo? Ahí viene, le atacaremos por ambos lados. Ahí viene. Date preso, León, y devuélveme los planos. Es inútil, conmigo no te valen los trucos. ¡No, eso no, jefe! ¡Suéltele! ¡Suéltele! ¡Alégrese, jefe! ¡Los planos no se han quemado! ¡Los planos! ¡Los ha robado Paco el Torpedo! Las huellas están muy recientes y muy claras. Siguiéndolas nos conducirán hasta donde se encuentre ese sinvergüenza. ¡Ya es mío! ¡Ya lo tengo! ¡Aguante, Mortadelo! ¡Voy en su ayuda! ¡Mire, caracol! Voy a ver si cojo unos cuantos para el arroz. ¡Es usted un cretino y un estúpido! ¿Quién, yo? ¡Pero jefe, soy yo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡De tontería! Pero jefe, ¿cómo iba a creer yo que no le gustaban a usted los caracoles? Quieto, Mortadelo. He visto moverse a alguien en lo alto de este barranco. Pero habrá que buscar un medio para encaramarse. Aquí tengo mi cuerda con el garfio. Lo engancharé arriba y... ¡Bueno, allá va! Ahora, después de bocadillo de chorizo, nada como una manzana. ¡No, no, no!
¡Vamos! ¡Una piedra! ¿A dónde están mis manzanas? Pero no es para ponerse así. Si se ha fallado, se lanza otra vez la cuerda y basta. No me fío nada, no me fío nada, 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 nada. ¿Cómo te lo digo, Basiliso? Tenía aquí la cesta y ha desaparecido. Vamos, anda, un piano. No me venga con cuentos chinos que nada desaparece ansina como ansina. ¿Dónde te has metido el piano? ¡Mi madre, este lugar está embrujado! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Porque pitorreándose del urtiano, ¿eh? No. No, no, no puedo fallar, no puedo fallar. ¿Se ha caído, jefe? No, yo siempre bajo aquí de los barrancos. Es posible que Paco el Torpedo esté escondido en esa casa del valle. ¿Bajamos? Bajemos. Mire, jefe, esa es la casa. Hay que entrar como sea. Lo primero que hay que hacer es abrir la puerta. No se preocupe, apártese, allá voy, allá voy, allá voy. Paso, 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 rompe puertas, paso, paso, apártese, apártese. ¿Qué pasa, jefe? ¿No ha podido? Casi, no es así, que la condenada. ¿Y qué va a hacer ahora, jefe? Volarla con dinamita. Tiene gracia, jefe. La puerta se abre hacia afuera. ¿Se encuentra usted bien, jefe? ¿Quiere una aspirinita? No. Mire, jefe, ahí está Paco. ¡Paco el Torpedo! ¡Le lanzaré una bomba! Bueno, pues ya no me sigue nadie. Ay, yo soy mal libre. ¡Qué listo es usted, jefe! Se tragó la bomba a propósito para alcanzarle. Voy a batir todos los récords habidos y por haber. Me acabo de comprar estos tirantes súper elásticos. Ya estaba harto de ir atado con una correa como si fuera un mono. Voy a arreglarlo enseguida. Pero jefe, ¿cómo ha hecho para traer la bola? ¿Tiene cada idea? Mira que dar un remate de cabeza a una bola de hierro. Y refresquese la nariz en la ventana. ¡Ay! ¡Ya viene otra vez! ¿Dónde va? ¡Corro a salvarle, jefe! ¡Aguante un poco! ¡No, no, no! ¡La caja no quiere hacer! ¡Esto me lo va a pagar caro, Mortadelo! ¿Dónde se habrá metido mi jefe? Ahora le voy a dar un tapo de cinturón. Pero, jefe, si se le caen los pantalones, ¿por qué no usa tirantes superelásticos como yo? ¡Muesitas encima! Señor Mortadelo, por favor. ¿Soy yo? Tengo la satisfacción de anunciarle que ha sido usted agraciado con el primer premio de la sopa boba. Ganando usted 1,000,000 de rupias o un avión supersonico. ¡Oh! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Mire qué bonito es, jefe! ¡Y qué fuerte! ¡Sólido, solidísimo! ¡Cual roca! De todos modos, creo que volaré. Según este manual, hay que dejarlo caer por un plano inclinado para que vuele. No se preocupe, lo arreglaremos en un periquete. Ya verá, esto es pan comido. Ha quedado bien, ¿eh, jefe? Parece nuevo, ¿verdad? Aquí dice que para ponerlo en marcha hay que tirar de la hélice. ¡Adelante, jefe!
a la hélice, girándola y soltando de repente, se pondrá en marcha el motor. ¡Eh, jefe! ¿Termina? Sí, ya está. Pues a la suba, que nos vamos. ¡Vamos! ¡Dele a la goma! Nada, jefe, nada. No se preocupe ni lo más mínimo. Lo volveremos a arreglar, ya lo verá. Como nuevo, va a quedar. ¿Ha visto que bien? Pues esto no quiere andar. Es raro, porque el manual dice que volaría. ¡Cójalo, jefe, cójalo! ¡Ya lo intento! ¡Corra, Morta, corra! ¡Ya lo hago! ¡Por fin! ¡Suelte los tirantes! ¡Pero cuál es el cerro! ¡Suelte los tirantes, me mato! ¡No! ¡Allá voy, jefe! ¡No! ¡Exagerado usted! ¡Siempre haciendo las cosas más difíciles! Ahora sí que volamos a una velocidad supersónica, ¿eh, jefe? ¿Ya lo creo? La tapia muerta, el EBC, que chocamos, el EBC. Mire, jefe, estamos volando sobre Asia. ¿Cuánta gente, verdad? Sí, eso es la India. Qué bien se vive lejos del mundanal ruido. ¿No ha oído usted algo, Mortadelo? No, no he oído nada. ¿Qué ha sido eso, Morta? ¿Algún golpe? No ha sido nada. ¿Con qué nada? No ha sido... ¡Jefe! ¡No se me vaya, jefe! ¡No, que no se vaya! ¡Abre el paracaídas, Morta! ¡Hombre, abre el paracaídas! ¡No me quedo! ¡Matamos! ¡Matamos! ¡No encuentro la milla! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0. Pues sí, efectivamente. Nos ha caído una bomba. No hay forma. Sala de animación. Muy animada, sí, señor. Fijémonos en uno de los dibujantes para ver cómo se hace un dibujo animado. Voy a dibujar.
dejar al reporter Tribulete, que en todas partes se mete. Sí, soy Tribulete. Pero, señor dibujante, ¿no cree que me falta algo? ¿Eh? ¿Estoy en línea? Necesito masa, color. No puedo presentarme ante el público de esta manera. Bueno, Tribu, no te enfades. Bien. Y ya está. ¿Contento, Tribu? Sí, sí. Y ahora necesito un fondo. Y por primera vez ante ustedes, los personajes más famosos. Empezaremos por el que tiene más hambre. Carpanta, Don Pío, Zipi y Zape, Carioco, Gordito Relleno, el profesor Tracacanto, Rigoberto Picaporte, el Caco Bonifacio, el doctor Cataplasma, Petra, las hermanas Gilda, Mortadelo y Filemón. Ya que no saben ustedes quién viene ahora. Doña Urraca. Vamos, salga Doña Urraca. Bueno, mientras viene o no viene Doña Urraca, les voy a hacer una fotografía. ¡Un momento! Doña Urraca. Tenga, Tribu, le traigo un regalito. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué será? Por el ruido parece que es un reloj porque hace tic-tac, pero me estoy sospechando que pudiera ser una... ¡Mortadelo! ¿Eh? ¡El teléfono, hombre! ¡Sí! ¡Diga! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Corra, corra! ¡Corra, jefe, corra! ¡Venga conmigo! ¡No sea usted pesado! ¡Venga! ¡Es espantoso, jefe! ¡Al sabio Rodrigo le han robado los planos de un arma terrible! ¡Así es, jefe! Me han robado los planos de mi invento. Tanto trabajo para nada. ¿Y no tiene usted sospechas de alguien de la casa? ¡Naturalmente que no! Todo el personal de esta casa es de confianza. Sin embargo, tendré inconveniente en avisar a su mayordomo. ¿Mi mayordomo? La armadura. ¡Mortadelo, hombre! ¡La armadura! ¡La armadura! ¡Por aquí! ¡Mortadelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Vamos, conteste! ¿Dónde está? ¡No puedo! ¡Ya veo! ¡Mortadelo, ayúdame! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Cógale! ¡Vamos, vea! ¡Jefe, ya lo tengo! ¿Qué tiene el jefe? Vaya un ayudante más estúpido. ¿Y usted que lo diga? Este cuadro yo no lo había visto. ¡Jefe! Vamos, contesta, dinos dónde está lo que has robado. Yo no sé nada. ¡Qué rico! Dice que no sé nada. ¡Qué van a hacer! ¡Esperemos que cantas ahora! ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Listo? Un por aquí. Otro por allá. Abro la reja. ¿La reja? ¿La reja? ¿Y qué dices ahora? Otra vez, es muy divertido. Mortadelo, enchufe. Ya. ¿Qué cantarás ahora? Yo no sé nada. Mortadelo. ¡Ay! Emplearé la violencia. Claro, con nosotros no te va a valer.
¡Basta! ¡Basta! ¡No diré todo eso! ¡Es bueno! ¡Basta, basta! ¿Qué? ¿Dónde están los planos? Están en... Están en Villa Risueña. ¡Qué oscuridad tan negra! No se ve ni para cantar. Mortadelo, encienda una cerilla. Espere un momento, jefe. Aquí hay algo combustible. Venga, encienda. Allí lo tiene usted. ¿Pero dónde estarán los planos? El rollo de planos tiene que estar por allí. Es un rollo parecido a este. ¿Por qué me mira usted así, jefe? ¡Lo saque, no! ¿Ha visto usted a un hombre? ¡Calvo y con gafas! No, no lo he visto. ¡Oh!